Gracias. Buenos días. ¿Cómo les va este sábado, el primero de septiembre? Bueno, no es primero de septiembre, pero sí es el primer sábado de septiembre. Y yo ya siento que huele a Navidad. Siempre que llega septiembre, pienso que el año ya está por terminar. Y bueno, pues hoy estamos bien contentas porque tenemos a puro joven invitada. Y nos acompañan desde Guadalajara, desde la Perla de Occidente, Eric Morales, Edson Robles y Luisa Velázquez. Y desde Toluca la Bella, pues está Stephanie Alwitter y Dante Armeaga. Van a estar en esta sesión de Vivir el Confinamiento, Internet como herramienta clave. Y el día de hoy hablarán de un tema en el que Rosario y yo vamos a estar más de tías que de otra cosa, porque son hablar de anime y de K-pop, por supuesto que tenemos más o menos una idea de qué hablamos, aunque los que están más cercanos, porque hace un ratito que estaba ya en la sala de espera platicando un poco, lo están referenciando igual como si fuese ya parte de otra generación que no necesariamente es en la que se encuentran cada uno de nuestros invitados. Y bueno, yo en un primer momento le pediría a cada uno que se presente, que nos diga, además de su nombre, cuántos años tienen y un poquito qué hacen. Y luego ya Areli y Rosario comentarán algunas cosas de manera muy, muy breve. ¿Quién empieza? Si quieren, yo empiezo. me llamo Eric Morales, tengo 23 años. Y pues siempre me he dedicado como a cuestiones de cultura o de política, una combinación un poco de ambas. Estoy estudiando ciencia política en la UDG y pues no mucho más aparte de eso, ¿no? Gracias, Eric. Edson. Ok, pues ahora, soy Edson Robles, 22 años, al igual que Eric. Ya más cercano a la línea de meta para ser politólogo, aunque se siente cada día que se estira más con esto de la pandemia. Principalmente me dedico a eso y hablando de cosas que de repente suenan muy como de ya otra generación, pues un poco a lo que es como creación de contenido en internet, que es transmisiones en vivo de videojuegos y podcast. Entonces, más o menos es. Gracias, Edson. Luisa. Hola, me llamo Luisa, tengo 20 años y estoy estudiando licenciatura en filosofía en la Universidad de Guadalajara. Y a lo que me dedico, además de ser estudiante, pues llevo 2 años aproximadamente en el circuito de debate. También, ¿qué más puedo decir? No sé, creo que eso es lo único relevante para este foro. Gracias, Luisa. Steph, que ya. A mí, yo soy la colada en este grupo, no voy a decir mi edad, yo soy Steph. Y yo voy a poner como el dato curioso en la parte del K-pop. Dante. Yo soy Dante, tengo 23 y pues nada, en realidad ahorita me estoy dedicando a tratar de aprender lo más que pueda en términos de música y su producción. Y ya, eso es a lo que me dedico actualmente y pues igual que Luis estuve un rato en el circuito mexicano de debate. Saludos. Okay. Yo solo comentaré brevísimo que cuando, y porque lo estábamos recordando hace un ratito, cuando yo veo dibujos animados, mi asociación primera es caricaturas y entonces pienso que todos los contenidos son para niños. Estoy así como muy lejana a saber exactamente sobre los contenidos. Lo más cercano que he visto del anime es esta serie de la que hablamos ya hace 2 o 3 programas de Death Note, que me gustó mucho y que seguramente la tocaremos en un ratito. Y la parte de anime, pero cuando Dante estaba chiquito, el de Goku, el de Goku un día me dice así como que quién era el señor, que por qué el señor Roshi pedía niñas, y yo así de quién, que yo pensando ilusamente que estaba viendo caricaturas así como las que tocaba a nosotros de Tom y Jerry, ¿no?
Y entonces me pongo a ver, y entonces ya me pongo a ver el personaje, analizar el personaje de Goku. Y cuando estaba participando en cuestiones de comisiones electorales, no hubo una sola elección donde Goku no tuviera votos. E incluso hubo una escuela donde Goku tuvo el 10% de los votos. Y eso era para mí algo así como, wow, ¿de qué estamos hablando? Y cuando escuché por primera vez hablar del K-pop, también fue parte fue el año pasado, donde yo, ¿de qué estamos hablando? Y cuando vi el público que asistió al concierto de un grupo que para mí era absolutamente desconocido, de un género que era absolutamente desconocido, y de pronto ver cómo se acercaron un montón de jóvenes y estaban verdaderamente enloquecidos escuchando. Bueno, pues la idea hoy es que veamos de qué hablamos cuando hablamos. O sea, que cada sábado, y como ya dijo la maestra Ivette, estamos bien contentos de hablar de estas cosas que parece que no tienen nada que ver con el confinamiento, pero la verdad es que sí, porque pienso en lo que gastan la mayoría del tiempo libre los jóvenes de las generaciones que ya no son la mía y que me cuesta decirlo, pero también antes... Antes de entrar al en vivo, les comentaba que el primer acercamiento que yo tuve a este género musical es cuando a mis alumnos de la UVM, que también son de Guadalajara, por cierto, les pedí que me hicieran un reportaje o de lo que sea que más les gustara, de lo que más disfrutaran hacer en la vida, y me dijeron que lo que más disfrutaban era escuchar K-pop y ver conciertos de K-pop y pasar su tiempo libre buscando en YouTube este género musical, ¿no? Entonces, como que yo no sabía de qué me estaban hablando, gracias a su reportaje, digamos, que conocí un poquito. Y para entrar un poco en el tema, bueno, no sé si la doctora ya no está apreciada, ya no. Aquí estoy. No, bueno, yo solo quería mencionar, ¿por qué hablar hoy? Fíjense, ayer justamente alguien, un colega que sigue estas sesiones del seminario, me escribe en la noche y me pregunta, oye, ¿de qué van a hablar mañana sábado? Y le dije, de anime y K-pop. Y entonces me pone unos signos de interrogación, ¿no? Y entonces me pregunta, bueno, ¿y ustedes qué saben de eso? Y le dije, no, pues nada, obviamente. Y entonces, ¿qué? Y yo, bueno, pues vamos a tener unos invitados que dicen que sí saben qué es eso, y pues vamos a escuchar, porque también se vale, ¿no? Entonces, y yo ponía un poco la broma y yo decía, bueno, sí, y sé que cada vez que uno, cuando está con chicos de 20 años, dice que uno es anciano, a ellos les da mucha risa. Y yo lo único que diría, hey, recuerdo lo que siempre me dijo mi papá cuando yo tenía 20 años, porque yo también tuve 20 años, aunque pareciera muy lejano. Y él siempre me dijo, no te burles de la gente mayor, porque la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. En ese momento no lo entendí. Y bueno, quizá ustedes tengan la fortuna algún día de llegar a nuestra edad, ¿no? Y esa será una gran fortuna, ¿por qué no? Y quizá también ustedes tengan la oportunidad de tener algún acercamiento a los chicos que tendrán esta brecha generacional y entonces recordarán estos momentos, ¿no? ¿Qué pasaba con eso? Resulta que, y sí quisiera mencionar un par de datos que me parecen relevantes, esta es la primera sesión a donde repetimos invitados, y creo que eso es importante mencionarlo. Me parece importante mencionarlo un poco para que también se reconozca el interés que tenemos desde acá de acercarnos a estas nuevas generaciones. Hace 15 días habíamos estado hablando de series, seguramente ustedes recordarán que fue un programa muy exitoso, una sesión muy exitosa, a donde prometimos sacar un listado que nunca saqué, pero por ahí lo tengo, lo vamos a hacer. En esa sesión, cuando hablamos de series, habíamos invitado a Edson y a Stephanie. Y entonces estuvo muy animado porque hablamos del tema y entonces empezamos y recordamos que si la, ¿no? Unas suertes como de telenovelas y las series y no sé qué, y las plataformas, y lo pasamos de lo más entretenido. Pero en algún momento, cuando empezamos a hablar de las series, salió por ahí una serie de propuestas a donde alguien dijo, no, es que se toca hacer una sesión exclusivamente de anime y K-pop. Y yo me quedé así como... ha de ser, ¿no? Y entonces, y empezaron a hablar mucho el tema, y justamente un poco como para
pedirles, ¿no? A todos los que ojalá nos estén escuchando, chicos, más o menos de la edad de quienes hoy nos acompañan, como mostrar este interés y esta apertura por escuchar todo tipo de temas. A mí me parece que, pues que también se vale, ¿no? Y se vale también que, digamos, quienes somos, quienes tenemos, les doblamos la edad, digamos, oigan, pues no sé qué es, pero estamos abiertos a escuchar de qué se trata y a preguntar, a lo mejor con esta brecha generacional, qué va, de qué está, y si ustedes tienen alguna parte como más, no nada más como mencionarnos listados de qué son las cosas, sino si también ustedes, ¿por qué no? Que con toda certeza deben tener a lo mejor alguna postura crítica al respecto, ¿no? Alguna postura analítica, más allá de simplemente ilustrarnos acerca de estos dos movimientos, si son parte del mismo, si no son parte del mismo, pero si ustedes entienden cuáles son las variantes que esos dos movimientos de la cultura oriental, cuáles son las variantes que han venido a asumir en el caso de América Latina y en el caso de México en particular, que resultaría interesante si hay diferencias o no, o si solamente se absorbe directo sin que pase por un filtro y se apropie, se han apropiado estos movimientos para el caso de América Latina, o se toman igualito y nadie les cambia nada. Si ustedes tienen, insisto, una parte de análisis y una parte de crítica a esto, o los asumen sin chistar. Yo qué sé, a mí me gustaría eso, no nada más la parte como de que nos ilustren en qué son y cuáles son las características para poder identificar cada uno de ellos, sino estas claves de lectura que para una persona como nosotros con esta brecha generacional nos ayude a entender qué es, cómo es y cómo enfrentarlo al lado de ustedes, porque al final del día, independientemente de la brecha generacional que nos separa, somos contemporáneos, ¿no? Digo, según la definición del diccionario de lo que es contemporáneo, contemporáneo es todo aquel que comparte el momento de vida. Entonces, aún no importa que les doblemos la edad, vivimos, por ejemplo, juntos esta pandemia. Después decía también Areli que pareciera que está muy alejado el tema de hablar de estos dos movimientos de cultura oriental, el anime y el K-pop. Y ¿ustedes piensan que en el marco de esta pandemia se ha acrecentado el consumo de esto, se ha modificado, o no? Uh-huh. Quizá esos elementos nos gustaría. Y nosotros, como bien decía Ivette, en un principio somos simplemente los que queremos aprender, estamos hoy del otro lado. En este caso, con certeza será Areli y Stephanie quienes los estarán, les cedemos, digamos, a ellas esta intención de que ellas sean quienes dirijan y coordinen y moderen esta sesión. Nosotros estaremos atrás, sí, como las tías que están tratando de entender cómo se dan estos movimientos y si tienen atrás alguna especie como de elemento de como de histórico, ¿no? Por decirlo, o sea, no es que surgieron de la nada, porque ningún movimiento surge de la nada, así como si fueran hongos, ¿no? Tienen atrás con toda certeza ciertos otros productos o elementos que se incorporan. Y si es cultura, no nada más pueden ser momentos específicos, por ejemplo, de series animadas. Seguramente tiene también asociado música, pero asociado a lo mejor una lógica de la manera de vestir, digamos, de la manera de ser, de palabras, de identificaciones. Incluso nos decían que antes de iniciar, y no lo hicimos, que teníamos que saludar. Ya se me olvidó, Estefanía, ¿así? 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 Entonces, que tenemos que saludar así. No sé si le estoy atinando, pero por ahí va. Así, pero todos. ¿No? Ajá. Entonces, estando en este mood, con esto que a mí me parece casi yoga, pero no sé ustedes. Bueno, estando con esto, les damos la palabra y pues aquí estamos listas para escuchar, ¿verdad, Ivette? Con toda la apertura del mundo. Muchas gracias. A mí me gustaría empezar, si me lo permiten, con Steph, que tiene como estos datos históricos de los que habla la doctora Rosario y que nos va a introducir un poquito más en el tema de la cultura occidental. Y nos va a decir cómo vino a aterrizar, según su perspectiva, a América Latina. Steph. Bueno, yo les voy a contar un poquito de la historia del K-pop, que justo platicaba con Dante hace unos momentos. Existen generaciones. Es decir, el K-pop para nosotros de pronto pudiera parecer que es súper reciente y que a partir de los grupos más famosos, que por ejemplo es BTS, que son de hace algunos años, es como este boom que tiene el K-pop. Sin embargo, el K-pop empieza desde 1990. Hablamos desde que yo era una pequeña bebé,
El punto es que se ha consolidado ahora a través de la difusión que se les hace en las plataformas. Plataformas como, por ejemplo, TikTok, que lo vuelven más accesible a todo tipo de población, que es mucho más fácil de consumir. Es por eso que han tenido este reboom, digamos, ¿no? Entonces, es un poco de lo que viene en la historia. Hablamos de K-pop, eso también es muy importante. Hoy les cuento que yo seré la tía que traduce de las mamás a los niños, porque estoy en esa generación. Entonces, el K-pop, o de lo que estamos hablando para que todos nos entiendan, es el pop coreano, que en inglés, bueno, vendría siendo el Korean Popular Music, para que todos estemos en lo mismo, ¿no? Existen cuatro grupos, de los cuales yo voy a hacer mención más adelante, que son los más famosos, tanto a nivel mundial como a nivel Corea, que son BTS, que son las Blackpink, que por ahí ya vi algunos fans de las Blackpink que nos están poniendo el lema de las Blackpink in the area. Y también existen grupos como EXO, que es una boy band, y Twice, que es un grupo de chicas. ¿Qué es lo importante de rescatar de este K-pop? Que es todo un universo. Si se van a sentar a aprender con nosotros y a escuchar esta historia, tráiganse, así como hace 15 días les pedimos una libretita para anotar la historia de Dark, hoy les pedimos una libretita para anotar los términos. El K-pop tiene su propio lenguaje. Por ejemplo, los fanáticos del K-pop son los K-popers. Entonces, si ustedes escuchan, sí, yo soy K-popper, ya saben a lo que van, ¿no? Existen también los estrenos o cuando el grupo presenta su nuevo material, esos son los comeback. O sea, de verdad, tienen todo un lenguaje que es súper fácil de aprender, pero también que los envuelve en un universo y los convierte en una familia. Esa es otra de las cosas por las cuales se han convertido en estos elementos tan famosos o se han hecho tan populares. Porque no son el artista y los fanáticos y todos muy bien, gracias. Son una familia. Los fandoms se convierten en parte del grupo, los defienden, los quieren, tienen esta interacción cercana con ellos cuando vienen los comebacks. Entonces, este sentimiento de cercanía y de familia también ha ayudado a que se reproduzca la fama. Y eso es con lo que yo iniciaría. Muchas gracias, Steph. Oye, Luisa, y ya que sabemos que a ti te gusta mucho el K-pop y que eres súper K-popper, me gustaría que nos dijeras, ¿por qué utilizan términos en inglés si es parte de una cultura occidental? ¿O es un término que acuñaron los K-popers? Es decir, ustedes como K-popers dijeron, yo me llamo K-popper y a estas presentaciones les voy a llamar comeback, o es algo que surge desde la banda. Y si es algo que surge desde la banda, ¿tú por qué crees que sea en inglés y no en su idioma? Sí, hay algunas palabras que como que surgen de el lenguaje que utilizan las empresas, como todo esto de, no sé, comeback, idol, lightstick, no sé, todas esas cosas. Y es por lo mismo de que como, pues, el coreano no es un idioma que se hable tan comúnmente o que tenga demasiados hablantes a nivel mundial. Sí tienen que implementar este tipo de palabras como para los fandoms internacionales, aunque también hay otras palabras en coreano que sí se utilizan como que sean accidentales, pero sí, además como también hay otras palabras que no tienen una como un equivalente en coreano, como lo puede ser, no sé, comeback, de pronto cosas como performance, cosas así, idol puede ser. Entonces, sí, yo creo que más bien es como por eso de la comodidad, como también la mayoría de personas no conocen ni siquiera el alfabeto coreano, cómo leerlo, pues es para también poder tener apertura con otras personas de otros países de manera más fácil. Claro, tiene mucho sentido. Eric, ¿tú crees que esto, como esta industria del K-pop surgió pensada en llegar a ser lo que es ahora? Es decir, sin lugar a dudas, el K-pop es la música pop de Corea del Sur, ¿no? Pero ¿tú crees que cuando los agentes de marketing o cuando los agentes de estas bandas decidieron hacerlo como más grande y explotarlo, lo hicieron pensando en llegar a América Latina y hacer de esto el fenómeno que es ahora? Y por eso pienso que podrían haber utilizado estos términos para mundializar o hacer más global esta industria. ¿Qué opinas tú, como estudiante de ciencias políticas? Pues creo que más bien es un trabajo como constante, o se ha ido como renovando en ese aspecto, sobre todo en la parte internacional, ¿no?
O sea, si hablamos de los 90s para acá, pues ha habido como una evolución constante de estructuras digitales para convertir ese tipo de contenido. Pero yo creo que lo que sí desde el inicio está, y también está como, por ejemplo, lo que comentaba Ibeda al principio de Goku, siempre hay una cuestión ahí como identitaria y como comunitaria, que yo creo que es clave para que, por lo menos en un inicio, a nivel nacional, hubiera como ese vínculo y esa fama o esa explosión, ¿no? de seguidores, y que al final de cuentas se sumó el internet y se sumó como un montón de cosas para que eso terminara siendo no solo nacional, ahora internacional. Entonces, como creo que tanto el K-pop como en general muchísimos contenidos occidentales o no occidentales se han ido adaptando como a lo que pueden, y el inglés ha terminado siendo como uno de esos, de esas oportunidades a que la mayoría o una gran parte del mundo lo entienda, ¿no? Muchas gracias. Y Dante, a mí me gustaría que nos hablaras tú un poquito sobre los discursos de esta cultura occidental que se ven reflejados tanto en la música como en el anime o en el manga incluso. Son muy diferentes a los discursos a los que estamos acostumbrados, es decir, el anime o las películas animadas de Japón o de todo el occidente son muy distintas a las películas a las que estamos acostumbradas de Disney. ¿Cuáles son los discursos que manejan? ¿Son discursos hegemónicos de la región o son discursos políticos? ¿O qué es lo que se resalta en toda esta cultura occidental de la que estamos hablando hoy? Sí, bueno, antes que nada, sobre lo pasado rápido que decía Eric, también creo que una cosa importantísima tenía que ver como justo como que los gobiernos locales, al menos de Corea del Sur o así, entendían que tenían un producto con el cual ellos podían crecer. Entendiendo que son países como pequeños, también eso hace que entonces si tienen un producto que puede llegar de manera más muy lejana, además que a lugares de los que ellos quizás hubieran pensado que la cultura podía ser un impedimento para esto, han ellos invertido mucho los gobiernos mismos en capitalizarlo. Ahora ya no lo necesitan tanto porque ya son marcas globales, pero en sus inicios sí. Y sobre el otro, no, creo que generalmente el anime, por ejemplo, hablando rápido específicamente y de lo poco que sé quizás de anime, pero lo que pasa es que las temáticas llegan a ser generales. Te estás cortando, Dante. ¿Ya me sigo cortando? Si no te mueves tanto el sonido. Ok, voy a no usar las manos. Si bien las temáticas creo que pueden llegar a ser generales, así como en cualquier película estadounidense o de cualquier lado, hablan de amor, hablan de lucha, hablan de paz, hacen quizás críticas al gobierno. Más bien creo que la diferencia radica en el acercamiento y la perspectiva de cómo es que abordan estos temas. Si bien tanto en Estados Unidos como en Japón se puede hablar de éxito, o se puede hablar de paz, o se puede hablar de cariño, la manera en la que se nos presenta es muy distinta. Eso uno, o sea, quizás a veces justo por tipo de prácticas o de ideologías que son más comunes en una región que en otra, la manera en la que se nos presentan cambia. Y además creo que a lo que nos acercó un poco el anime, o al menos a mí de pequeño, era una cosa a la que me acercó mucho, era que también empezaba de repente a hacer como algunas críticas a estadounidenses, que evidentemente cuando eres un niño que crece con caricaturas primordialmente gringas, ¿no? De repente es como, ay, aquí son los malos, ¿no? Creo que igual los temas pueden ser, digo, habrá temas específicos, pero pueden ser generales, pero la diferencia radica en cómo es que son presentados. Y creo que eso es muy importante, porque ya no recibimos solamente la cultura como hegemónica de nosotros, la de ellos también es la de allá, pero creo que el acercamiento es muy diferente. Claro, muchas gracias. Oye, Edson, ¿y tú qué opinas? Bueno, más bien, ¿nos puedes decir la diferencia? A mí me gustaría que nos quedes la diferencia entre el anime y el manga. Y un poco también hablaban hace un ratito, antes de salir a al en vivo, del J-pop y el K-pop, para un poco irnos aquí alfabetizando en estos términos. Claro. Respecto a lo que se refiere a anime y manga, tiene que ver más que nada con la fuente de origen. El manga es un formato en papel muy parecido a lo que es el cómic aquí en Occidente, que tienen las grandes editoriales, y el anime es un producto ya audiovisual contemplado para lanzarse a través de la televisión pública o a través de
canales privados como plataformas de streaming de contenido bajo demanda. Y con el K-pop y con el J-pop, la diferencia es en esa primera letra que delimita su región. El K-pop se enfoca con todo lo producido a nivel musical artístico en Corea del Sur y el J-pop con lo que se produce en Japón. Normalmente el punch o lo que le da renombre o popularidad al J-pop es que en el anime existe esto en cada episodio, que es el opening y el ending, la introducción y el cierre, que son una introducción de 1:30 de la serie. Ponen imágenes, escenas, a veces totalmente independientes, no independientes de la serie, pero no como escenas que van a aparecer en el episodio, sino animaciones creadas solo para ese spot de entrada y a las que les agregan una canción de J-pop, tanto en la entrada como en el cierre, y es lo que permite a muchísimos artistas que tal vez tenían ya una carrera de varios años y de repente salen, no sé, en Naruto, son la nueva canción de los nuevos episodios de Naruto, que es un anime muy popular de este último siglo, y ahora el grupo empieza a ser conocido por la gente lo empieza a buscar en YouTube, la gente lo encuentra en Spotify, se pone a escucharlo, y ha permitido que tengan este factor internacional, ya no solo de que funcionen en Japón, sino que se permitan abrir fronteras y que más gente los pueda escuchar. Es decir, si entendí bien, Death Note empezó como un manga, y ahora en Netflix está como un anime, ¿correcto? Normalmente lo que se suele hacer, y es algo que se discute mucho, es sobre que el anime sirve como herramienta de promoción un manga, porque 80-85% de los animes producidos anualmente están basados en un material escrito previo. Sin embargo, casos como puede ser Death Note, se me ocurre ahora mismo, hay otra serie que se encuentra igual en Netflix llamada Code Geass, son productos originales creados por el estudio de animación con un guionista encargado dentro de ellos y que producen el material por ellos mismos. Pero sí, la normalidad es que vengan acompañados de una historia ya editada en manga. Es como el equivalente a leer el cómic de Spider-Man y luego ver la película, ¿cierto? Ajá, y luego que Disney te haga una adaptación de Spider-Man, sí. Oye, ¿puedes repetir, Edson, el nombre de las series? A ver, si entendí bien de lo que estás diciendo, el manga es como casi que un paso previo al anime, por así decirlo. Pero yo tenía entendido que sí había como animaciones de manga, ¿eso no existe? No, como tal, el término manga sí viene solamente como de la parte impreso, escrita, como del impreso, cómic, por así llamarlo, para entenderlo más fácilmente, el cómic japonés, y ya el anime casi siempre suele ser una adaptación a pantalla de ese manga. Hay veces que los estudios se animan a darle como su propia, hacerle una mera adaptación y darle como su propia escena, no hacer un calco literal de lo que está. Pero hay otros estudios que dicen, a ver, este manga tiene muchísima fanaticada, no vamos a mover nada, simplemente vamos a hacer que estos dibujos, estos trazos que ya están impresos, los trasladamos a pantalla color, con actores de doblaje, con música, y para allá va. Por eso también se dice mucho esto de que es más herramienta de promoción que a veces un contenido artístico, pero ahora, fíjate, es que debes tenernos un poco de paciencia. Yo quisiera que nos des por lo menos dos o tres títulos, por ejemplo, de manga, para que cuando yo vea manga diga, ah, este es el manga. Y luego de lo del anime, decías ahora series, ¿qué series serían para ti, para ustedes, las icónicas del anime? O sea, si Rosario quiere saber algo de anime, tendría que ver ABCD para anotarlo y dejarlo aquí porque hay mucha gente de los que están comentando que dicen que tampoco tienen la menor idea. Entonces, vamos a tratar de hacer esto lo más didáctico posible, así que voy a anotarlo por aquí y luego lo comparto. De manga, así para que entendamos los que no entendemos, ¿qué ejemplos nos darías de manga y qué ejemplos nos darías de anime, así como icónicos, para que nos ilustremos? Sí.
De a primeras, en lo que respecta a mangas, sí se me ocurre hablar de Naruto, que lo había mencionado antes, que es un manga que empezó su serialización hace ya como casi 20 años, igual Eric me corrige, y que dio su paso al anime unos años después. Creo que sí voy muy acompañado de que si menciono mangas así que se me vengan a la mente que se pueden ver en librerías o en editoriales de aquí, casi siempre van a ir acompañados de un anime exitoso. Otro sería, se llama One Piece, que es un manga que lleva ya alrededor de 25 años y no ha terminado. Se sigue serializando y la historia sigue avanzando. Tiene su adaptación igual a anime como desde el 95. Igual la adaptación sigue semanalmente. También es otro de los grandes que te puedes encontrar igual en alguna feria o en alguna convención dedicada a este mundo del cómic, del manga. Y si se me ocurriera algún tercero, podría ser Sailor Moon. La verdad es que podría ser Sailor Moon. Esa sí me acuerdo, oye. Esa sí ya está más cerca de mí. Sí, sería Sailor Moon, que lleva, pues ya fue su estreno en los noventas. Y es exactamente el mismo fenómeno. Justo hablábamos un poco, Luis, Eric y yo, ayer sobre esto de que a veces se siente como muy ajeno, si quieres asumir que se siente muy ajeno la llegada del anime a Latinoamérica o a México, pero la realidad es que solamente había mucho anime que como no se le llamaba así literalmente, pues la gente no lo asumía como tal, pero estamos hablando de Astro Boy, Sailor Moon, Heidi, Meteoro, Pokémon, Dragon Ball, ese tipo de que era como aquí en el imaginario colectivo, pues, son caricaturas, las pasan en la tele, las pasan en televisión abierta, y pues sí, en ese momento daba un poco igual si venían de Japón o no, porque se encargaban las industrias de doblaje de darles un doblaje entretenido que se sintiera cómodo para el espectador mexicano, y por eso uno no notaba mucho la diferencia, pero la industria del anime lleva un ratito aquí. Pero entonces todas las caricaturas, permítame usar ese término, sí, japonesas, ¿son necesariamente manga que podrían convertirse en anime todas? ¿O hay alguna caricatura japonesa que no sea necesariamente? No, hay muchas porque sobre todo como es una industria que va creciendo y ahorita que gracias a Netflix, Amazon, a que existe una Netflix, por así llamarlo, de puro anime que se llama Crunchyroll, como es una industria que ya está en crecimiento, la gente que se dedica a la ilustración y quiere hacer una vida a partir de crear manga, de crear historias a partir de material impreso, pues hay un montón, sobre todo hoy en día. No todas se pueden pasar a la televisión. Pero sí, como mencionaba antes, casi siempre el 80-85% del anime que ves en el año ya tiene un material previo escrito. Es muy raro, sobre todo porque al final sigue siendo un negocio para ellos, es muy raro que de repente se animen a crear una historia desde cero y como arriesgar cosas de presupuesto, de cómo casteas a tus actores y actrices de doblaje para hacer las voces, y todos estos factores hace más complejo que existan materiales así desde cero, pero sí, normalmente si a un manga le va bien en Japón, llegará un estudio a decirte, oye, se nos ocurre hacer esto, ¿qué te parece? Vamos a adaptarlo, vamos a llevarlo a televisión. Oigan, antes nada más decir que de quienes nos están siguiendo, por favor, los comentarios de Margarita Arriaga, de Flor Hutchinson y de Frago Dadún están completando mucho toda esta información que nos están dando nuestros invitados. Están ahí, en verdad, no voy a leer todos los comentarios de Margarita Arriaga, ni de Flor Hutchinson, ni de Frago Dadún, porque son un montón. Oye, propongo una cosa en ese sentido, Ivette, que aquí tenemos a Arely Tadi, pues esta es una de apertura. Entonces, si está por ahí Margarita y estos colegas que están de verdad dando una cantidad de información, y si los sumamos acá, o sea, si ahorita nos mandan. Igual y si vamos 1:40 ya, ¿eh? Ay, oye. Todavía ni nos recomiendan los que tenemos que ver. Todavía no nos hablan del dorama.
Claro, por eso decía que sí, no tienes sigan razón. Los comentarios de Margarita, sigan los comentarios de Flor, de Frago Dadún, que están completando mucho y optimizamos como los tiempos. Porque son sus amigos, ¿verdad? Ya rápido, quiero dar un saludo a Flor porque ella fue la que me enseñó el anime en secundaria. Ya, gracias. Y Margarita Arriaga es mi maestra de K-pop, entonces por eso también están ahí al pendiente. Hay una acotación. Efectivamente, el universo es enorme. Este mundo, tanto del anime como manga, como del K-pop, es enorme. Y tomen en cuenta que aparte, cada uno tiene sus subdivisiones. Es decir, de K-pop, que solamente Corea, existen subdivisiones. De manga tienen aparte por edad, por temática. Los que llegan al anime tienen aparte si son de boys love o bueno, del específico de contenido. Es un universo enorme que no terminaríamos por abordar. Yo, por ejemplo, les recomendaría de K-pop. Si ustedes me dicen, oye, ok, ya entendí que es el K-pop, ¿con qué puedo empezar? Mis recomendaciones son Blackpink, que son este grupo de chicas que yo les decía, que además tienen más de 46 millones de suscriptores en YouTube. ¿En K-pop? ¿Cómo se llaman? Blackpink. Son cuatro chicas que, además, lo que yo también les decía es, los grupos están conformados más como valor de marca. Por ejemplo, tienen sus propios, como Spotify, lo voy a decir así que seguramente es incorrecto, pero sus propios Spotify, que son Melon, que son, por aquí los tengo anotados porque además tomé notas, que son Naver y Genie. En esas plataformas, ustedes pueden consumir la música K-pop y los videos y todo el tipo de material que ellos hacen. Por ejemplo, las Blackpink son cuatro chicas que están representadas por los colores básicamente rosa y negro, pero ellos tienen un color específico. Tienen un lema, tienen un nombre de fandom, que son sus fanáticos, que en este caso son Blinks, si mal no recuerdo, que es combinación de black y pink, y que aparte en inglés es destello, y entonces ellas dicen que sus fans son el destello que las guía y las acompaña por el camino. Entonces, de verdad... ¿Cómo se dice fan en idioma K-pop? Fandom. Fandom, ok, gracias. El especial fan club es fandom. ¿No era K-popper? No. Eso, o sea, el K-popper es aquel que le gusta el K-pop, pero aparte existen los que siguen a un grupo en específico, que son los fandom, y los que siguen a cuatro o más, que son multi-fandoms. Entonces, de verdad, es una cosa enorme. Y aparte, cada uno de estos grupos tiene su light stick, que es su palo de luz, su lamparita, que los representa con los colores y con el mensaje que quieren dar. En el caso de las Blackpink, que son las más famosas, es un martillo rosa con negro que a los costados tiene corazones y entonces representan la dualidad tanto de la fortaleza como de la ternura que ellas representan. Todos los grupos de K-pop giran en torno a una narrativa y a una historia que lo hacen más fuerte con los relanzamientos o con los comebacks de sus nuevos álbumes. Tengo una pregunta. Cuando hicimos la publicidad para esta sesión, yo puse un anime ahí. ¿Qué puse? No supe qué puse. ¿Me ayudan? ¿Qué es lo que a qué se refiere esa ilustración que pusimos para promover esta sesión? Digo, para saber. ¿Qué manga es? ¿Qué manga? La verdad, que, o sea, ni yo y creo que tampoco Edson o Luisa los conocemos. O sea, no sé de qué haya sido. Pero es muy común, ¿no? O sea, es muy común como ese tipo de imágenes que sean, a lo mejor hechas, ni siquiera es un anime o un manga, simplemente alguien la hizo, como con la estética o como con el tipo de dibujo o trazo. Y es muy común, hay muchísimo material hecho por personas independientemente. Dije, no haya puesto algo malo, como no sé. Sí. ¿Perdón? Cuando dicen que es común, yo recuerdo que cuando estaba de intercambio en Chile, hubo una como convención o una así, una como mega reunión de personas a las que les gusta esta cultura occidental y que se vistieron que de su Sailor Moon, que de su Ash Ketchum, y iban vestidas a un centro de exposiciones como el de la FIL de Guadalajara, y allí la idea era que compraran anime, que compraran cómic. ¿Cómo se llaman estas convenciones? ¿Ustedes han asistido a una de ellas? Y si estas convenciones, o como sea que se llamen, están acompañadas como de música, es decir, también hay conciertos al finalizar esto. ¿Y para qué son? O sea, entiendo que son para comprar manga, como una feria del cómic, si se quiere decir así, en el que las personas lucen sus atuendos y como sus outfits súper desarrollados
en los que se ponen las pelucas y se maquillan y se hacen parecer, ¿mande? Cosplay. Su cosplay, exactamente. Y si ¿cuál es el fin último? O sea, y también saber si, creo que lo preguntaba Octavio, si esta cultura termina influyendo directamente en la moda, es decir, en cómo se visten ustedes diariamente, en cómo hablan, en cómo se relacionan con su grupo de amigos. Es decir, si estos discursos que están en la música, en las películas, en los cómics, están terminando en influir de manera directa en su vida, que también está bien, ¿no? Porque es lo que les gusta. ¿Quién podría decirnos algo al respecto? A mí me gustaría añadir algo respecto a eso, porque sí suele ser como un estereotipo de que si te gusta el K-pop o el anime, necesariamente, no sé, vas a hacer cosplay, si vas a hacer como esta clase de cosas como más exorbitantes, que, o sea, no tiene nada de malo, está chido. Sin embargo, la manera en la que impacta es muy diferente. O sea, y creo que eso también tiene mucho que ver con la pregunta inicial de este foro, que era de por qué a qué se debe el éxito, ¿no? O sea, y que esto tiene como dos vertientes, que es qué nos están ofreciendo y por qué fue tan exitoso, ¿no? O sea, y yo creo que sí tiene mucho que ver con esta situación de cómo impacta en nuestras vidas y como en nuestra manera de expresarnos y así, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso del K-pop sí logró satisfacer una demanda que otros grupos no tenían, porque cuando sigues a un grupo occidental o un cantante, pues no sé, o sea, compras, descargas su música, si acaso compras una playera y ahí muere. Pero en el caso del K-pop sí está como creado de tal manera para que sus fans se involucren demasiado con el artista e incluso a tal punto como, suena como extraño, pero que sí impacta en su personalidad, como es el caso de ciertos grupos que tienen un mensaje más como, ¿cómo decirlo? Más significativo, como por ejemplo BTS, que no solo es nada más como tener coreografías muy aparatosas y nada más tener música pegajosa, sino que también tienen su propio, tienen como sus propias historias, tienen conceptos muy interesantes basados en libros, basados en referencias literarias, también constantemente interactúan con sus fans y uno puede como sentir como esa, ¿cómo decirlo? Puedes sentir como esta sinceridad de su parte y eso, la manera en la que impacta contigo es de maneras muy diferentes. O sea, hay personas que pues literalmente como impactó en su salud mental, por así decirlo, en el sentido de que te dan mensajes como con los que te puedes identificar, te dan historias que pueden ser significativas para ti y más bien es como por ese lado. Y más en grupos como BTS que manejan como este, como no sé si sea activismo, pero este mensaje sobre la importancia del amor propio, de la salud mental, pero no a nivel como cliché, sino a nivel como, como mencionaba, de esta sinceridad y de todo esto que pues de pronto en personas de nuestra edad sí es importante y más como en medios como la música que sí logran ser muy significativos y sí logra como trascender un poco más que simplemente la industria occidental que nada más de pronto oyes una canción y pues ya no, ahí queda. Además el tema de la salud mental es el tema de su generación, ¿no? O sea, les puedo dar al clavo a este grupo. Y me surgió una duda ahorita que estabas hablando, Luisa. ¿Tú has visto en vivo, ha sido algún comeback de un grupo de K-pop? Es decir, ¿estos grupos se presentan en algunos festivales en América Latina o solamente los vemos a través de la pantalla y los como que los aspiramos? Yo lamentablemente no he podido ir a ningún concierto. ¿Pero han venido a Latinoamérica? BTS, de hecho, si mal no recuerdo, fue un tour latino. Así que Sí, de pronto también han venido a México algunos grupos o América Latina, pero más bien como a Estados Unidos o a Europa. Pero igual sí, a pesar de que no los puedas ver en vivo, sí hay muchas como iniciativas, por así decirlo, como en cuarentena. Por ejemplo, BTS hizo varios conciertos en vivo que se llamaba Bang Bang Con. Y
eran como pasar conciertos antiguos, o también hicieron uno ellos en vivo, y es como también otra manera de interactuar. Ok, gracias. Oigan, aquí están, perdón, creo que ya lo habían mencionado, pero como lo están colocando en los comentarios, dice, necesito amigos otakus. ¿Me pueden volver a decir eso si es que lo mencionaron? Y si no, ¿me pueden decir de qué va? Y si ustedes son otakus, por favor, háganse amigos de quien necesita amigos otakus. Ok. A ver, cuéntanos. Comunidad, ¿no? Sí. Eric, a ver, cuéntanos. Sí, bueno, el término otaku, creo que justo tiene mucho que ver con lo que comentaba Luisa, de que, o sea, que existen ciertos como estereotipos, estigmas dentro del consumidor, tanto del anime, del manga, como del K-pop y de un montón de cosas no occidentales, orientales. Y justo se les llama otakus como al consumidor de anime. Y es un término complicado porque es como despectivo y no. O sea, como para cierto grupo o en cierto momento, a lo mejor en los 2000 y demás, el término otaku era total y completamente despectivo. O sea, se les llamaba otakus a los raros y a los que se quedaban en casa viendo anime, ¿no? Actualmente creo que como con la popularidad del streaming y como con la popularidad a lo mejor de aquí Celina dice que Eric, que tú eres bien otaku. Yo sí soy bien otaku, la verdad. Sí, o sea, como ya actualmente se ha resignificado como el término, ¿no? O sea, como a lo mejor pasó con Naco, o como a lo mejor pasó con, o sea, que son horribles al principio, pero que hay ciertos grupos que los retoman y dicen como, no, ¿sabes qué? O sea, como dime como tú quieras, pero en realidad eso está bien y es normal y soy lo que soy. Si tú crees que es algo malo, pues ya, es tu rollo. Sí, en cierta manera nos lo apropiamos porque hoy desperté y dije, a ver, creo que esta pregunta puede salir. Quería acordarme bien como qué era la definición estándar de otaku, y habla un poco de persona que en cualquier ámbito, que puede ser como consumo de contenido, puede ser incluso profesionalmente, es la persona obsesionada. Entonces, sí se usaba mucho, sobre todo con la gente que ve anime, porque fue a inicios de siglo como ese primer boom oriental de cosas que si veías igual se volvían parte de tu personalidad, como Eric, a mí nos pasa con el anime. Entonces, pues como era extraño, era un entorno nuevo, era una cultura nueva, era contenido nuevo, pues sí era típico de que, ay, pues el otaku porque estás bien enganchado a eso, y otaku igual a raro, igual a marginado, igual a como muchas cosas despectivas. Pero los años han avanzado y ya como que da un poco igual, ya ni siquiera como término irónico para hacer sentir mal a alguien funciona. Es como, pues sí, uno que es bien otaku, ¿uno qué hace ante esta situación? Sí, es como la apropiación de la contracultura que también hablábamos al principio, ¿no? Que digamos que en mi generación también suena así, las contraculturas o lo underground era visto como de una manera despectiva. Y ahora es completamente diferente. O sea, que tú seas underground, que te guste esta música, que te guste el anime, que te guste, etcétera, etcétera. Algo que no está con la norma. Al contrario de ser despectivo, te hace ser cool. ¿Por qué? Pues porque eres diferente y porque te atreves y porque... O sea, porque no estás siguiendo lo que te dijeron que siguieras, ¿no? Entonces, ser otaku es chido. Aparte, está chistoso que, por ejemplo, creo que al menos como entre Edson, Eric y yo literalmente soy el que menos anime ve, o sea, en el sentido de que yo lo veía en secundaria y ahora lo disfruto y me gusta, pero en realidad ya no tengo. Y aún así, o sea, como a veces la cultura permea tanto que tengo a tres personajes de anime tatuados en el brazo, ¿no? O sea, así como... De todas formas. A ver, enséñanos y dinos quiénes son y de qué y a qué grupo esta cosa. Todos son de Pokémon. Este es un Pikachu. Uh-huh. Este de acá es un Cubone y ahí está el Mew. Todos están ahí, los tres. Y aún así, no me identifico como otaku en el sentido. ¡Hombre, menos mal! No, y es justo como porque. Porque, o sea, creo que sí tiene, o sea, más allá de lo que ya hablaron de cómo en algún momento podía ser despectivo, bueno, lo hacían sonar despectivo, más bien yo sí creo que sí tiene que ver con gente que ve muchísimo anime y que dedica mucho tiempo a eso, y yo pues no soy esa persona, a pesar de que me gusta, o sea, yo tengo como animes de cajón que me encanta y puedo volver a ver, pero me cuesta mucho como ver nuevos. Si veo pero más, está contentido. Si yo veo los cinco que vi. ¿Cómo? Ay, perdón, que digo que ahora ser otaku es tan chido que ya no cualquiera puede ser, o sea, para ser otaku sí, ya, o sea, un éxito si yo... en la cultura occidental.
Si yo digo que soy otaku, Eric quiere. Sí, la verdad es que ya hacemos examen de admisión. No. Oye, pues tanto, hazle este examen chido, de admisión a varios que están comentando que dicen que después de la descripción de que es otaku, ya muchos se sintieron otaku. ¿Ah? ¿No? Oye, estaba diciendo hace rato, Steph, como estas características que me parecieron súper como ilustrativas para entender los movimientos. Me gustaba la idea de pensar que, o sea, como si fuera una suerte de diccionario para traducirlo, si me lo permiten, que el fandom eran como los fans del K-pop y decía que tienen su light stick, es decir, un palito así como su varita mágica con un color específico, me imagino. ¿Qué otras como elementos puede uno identificar en estos que sean, que los hagan distintos, que uno diga, ay, tiene sus tal cosita de tal color que los hace tal cosa, algo así? Yo, por ejemplo, los grupos se presentan bajo una, voy a decir, alineación, o sea, es decir, generalmente son mínimo de 4 hasta 21 integrantes, el promedio va entre 6 y 8, cada uno cumple una función, existe por ejemplo el Magne, que es el más joven del grupo. Existe el voice line, que es obviamente quien canta y hace como todo el énfasis. Existe un visual, que es quien sale más a cámara. Hay un líder, que es quien los presenta en los conciertos y en donde se presenten. Existe también una rap line, que sería como Dante en este caso, que es el que rapea, ¿no? O sea, están alineados y tienen unas funciones específicas cada miembro, cada integrante de los grupos. Esa es otra de las características. Y siguiendo en el diccionario, existen, por ejemplo, los bias, que son el que más te gusta de un grupo. Ese es como tu bias. Y existen también los bias creek, que es el que te hace dudar del que te gusta o de tu bias principal. Es todo un universo. Claro, o sea, ha cambiado mucho de quienes escuchaban Menudo, Parchís, Timbiriche, a todo eso. No, porque yo creo que eso no era una cultura. No era una cultura. Claro, es una cultura y eso me parece bien interesante en ese sentido. Claro, acá hay, según dices, Steph, y según entiendo, hay una suerte como de estructura organizacional, también jerárquica, ¿no? Adentro del, como del grupo que se presenta, y me imagino que los seguidores, es una suposición, ¿eh? Me imagino que los seguidores hacen clic, ¿no? Encuentran su némesis en alguno en particular, ¿no? Y se identifican con el voice liner, o se identifican con el, ¿qué era el otro? El lighter, el que decía. Todo el grupo está conformado por idols, ¿no? O sea, a todos los artistas se les conoce por idols y no tienen jerarquías, digamos, no es el líder, no es el principal, están todos en una estructura lineal que es parte de la familia, de la construcción de familia, pero sí existen algunos con los que tú te puedes identificar más y decir, yo en mi caso sería, por ejemplo, Dante en su caso sería el rap liner, yo sería, no sé, la voice line, ¿no? Sí existen estos con los que te identificas y a través de los cuales puedes seguir a los grupos, pero también depende mucho de la ideología y de la narrativa del grupo. Por ejemplo, Luisa hablaba de BTS, que es otro de los grupos más famosos. Ellos tienen un ARMY, que es un ejército que para ellos son importantes porque el ARMY los sigue, los defiende y los cuida a donde vayan. Entonces, pues es también dependiendo de si tú te identificas. Por ejemplo, si yo considero que soy más tierna y ruda como las Blackpink, pues entonces sería fandom de las Blackpink, sería Blink. Es mucho dependiendo de la narrativa con la que se identifiquen los grupos. Oye, ¿y qué es 7? Perdón, porque lo dicen que hay que entender 7W7. No sé. ¿Alguien sabe? Es una carita. ¿No? Si lo escriben en el teclado se convierte emoji. Es una carita. Oigan, siguiendo lo que dice Steph, que cada quien se identifica con algo en particular, porque digamos, si te checa, es porque te dice algo de ti. En el caso de cada uno de ustedes, ¿cuál de todos estos, digamos, como grupos o movimientos, con cuál se identifican más ustedes y por qué? Algo así súper breve para que... Para darle movimiento, o sea, ¿con cuál se identifican y por qué de todos estos? Luisa. Yo con el que más, bueno, como dices, me identifico sería con BTS, con el uh,
Army, todos que manejaban, o sea, tanto como estéticos, como de la música, porque sí tienen como una propuesta estética muy, muy interesante, además de que también tienen una especie de como BTS verse, por así decirlo, que básicamente es una historia que cuentan a través de sus videos. Luego también tienen muchas referencias literarias y referencias a distintos filósofos. Y, o sea, y de entrada eso se me hizo muy interesante a mí como estudiante de filosofía, porque también hablan, o sea, no solo tienen referencias, por ejemplo, a Nietzsche, tienen referencias a Carl Jung, tienen referencias a Hermann Hesse, que son autores que a mí me gustan mucho particularmente, pero también se me hizo, es padre, o sea, porque cuando uno piensa en estas referencias se imagina algo como pretencioso, pero ellos son todo lo contrario a pretencioso, son ellos como personas, bueno, pues obviamente uno no puede saber, pero la manera en la que se socializan es como personas muy, muy humildes, muy sinceras. Y también la estructura, como lo que mencionaba hace un momento Stephanie, era como por lo mismo de que hay como rap line, vocal line y todo esto, sí logra ser un producto estético muy bien logrado, o sea, con coreografías muy padres, con canciones muy interesantes, canciones que son estéticamente interesantes, repito. Entonces, sí, creo que yo, bueno, me orillaría más por ellos por todos estos motivos, tanto por la situación como estética, como por ellos como personas, como se socializan, sí, y también por su música, etc. ¿Le llamarías banda o cómo le llamarías? No, ¿verdad? No es una banda, es un... Pues por ejemplo, sí, o sea, se podría decir banda, pero... Pero se oye viejito, ¿verdad? Grupo. O sea, cuando, haz de cuenta, si yo dijera, no, pues es que Luisa me recomendó la banda de BTS para aprender de esto, o cómo tendría que decirlo para que no suene tan fuera de lugar. Pues Luisa, podría ser como grupo. Fan, fan. Luisa es fan, Luisa es, ¿cómo lo digo? Ajá, es fan. Es fan, ok. Luisa es fan de BTS. Y ya me entienden y no se burlan de mí si lo digo así. ¿Sí? Ok, estamos aprendiendo. Ok. Eric. Bueno, o sea, creo que la que está más como en ese mundo, en ese conocimiento del K-pop en particular, es Luisa. Pero, digo, del K-pop como tal, también no sé si escucho muchísimo, pero sí escucho seguido a BTS también. O de anime. Ajá, o sea, como ya entrando en anime, creo que también existe como ese aspecto de identitario. Y a lo mejor lo más cercano sería como los tipos de anime que ven las personas, ¿no? O sea, hay animes que están más enfocados como en los jóvenes, en las peleas a lo mejor, en los poderes, ¿no? Y como todo ese tipo de cosas que se llaman shonen. Y hay otros que pretenden o buscan ser como más serios o más profundos, más sentimentales, más de la vida diaria, que se pueden conocer como seinen. Y creo que tanto Edson como yo vamos más como por esa parte, somos mucho de buscar animes que de repente nos tengan ahí a las 2 de la mañana abrazando una almohada, ¿no? Y diciendo como de ¿por qué me está contando esta echando historia? La ¿no? ¿Qué pasa con esto? Y como muy, muy... muy humanos, ¿no? Y o muy psicológicos de repente, o muy de la vida diaria, ¿no? O sea, como hay animes que incluso su temática es pues este estudiante japonés o se acaba de graduar y su problema que vamos a desarrollar aquí es... Que es como, adulto. Que es adulto, ah, exacto. O sea, como que no encuentra trabajo, que encuentra un trabajo mediocre o que no sabe qué hacer con su vida, o que ya de repente le meten como en cuestiones de intereses amorosos, ¿no? Y todo eso tiene mucho que ver con la popularidad de estos contenidos, ¿no? En Latinoamérica. Y también hay para adultos, recomiéndenos unas a Rosario y a mí. Ay, sí, claro, para... No, pero yo creo que cuando dice adultos, Ivette, se refiere a... ¿A otra cosa? Ok. Yo creo que... No está mal tampoco, pero creo... Cualquier edad, ¿eh? O sea, yo... Sí. Me atrevería a decir que el anime no tiene edad, o sea, si hay grupos de edad a lo mejor que trabajan más a adolescentes a lo mejor, pero hay de todo, o sea, a lo mejor sí, depende, ¿han escuchado hablar de Ghibli?
por ejemplo, de Estudio Ghibli, El viaje de Chihiro, o este... Ay, ese sí me gusta, fíjate. Por ejemplo, eso en teoría cuenta como anime, ¿no? Y a lo mejor lo que tiene de particularidad... De anime de viejitos, dímelo ya. Dímelo. Ay, la particularidad es que son historias europeas, ¿no? O sea, como de repente adaptan historias europeas en vez de animes, y de mangas, uh-huh. Y se crea un contenido que a lo mejor es mucho más este pedagógico, más cercano a un montón como Totoro. Como Totoro, exacto, uh-huh. Sí, también. O Your Name, que está en Netflix y es como la película últimamente de anime, ¿no? Claro. Pero por ejemplo, Castillo Vagabundo sí es como más occidental que europeo, ¿no? Pues la justo, anime. O sea, como es una historia adaptada de una escritora, me parece, de Europa, no me acuerdo de qué país, pero la animación y el proceso, los directores, el seguimiento... Y todo es de anime, o sea, es un anime, es japonés. Me suena lindo La tumba de las luciérnagas, que nos está recomendando. Entonces la voy a ver, porque el título me llama la atención. Oigan, de volada, estoy preparado para ver esa. ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta de volada? Miren la hora que es. Perdón. Y no he entendido casi nada de lo que es menomeo, ya más o menos sé que son movimientos, que son, tengo que volver a ver esta sesión para medio entender, ¿no? Les agradezco que por aquí vayan, que nos tengan paciencia, pero rápidamente los demás y luego dennos chance de leer dos o tres preguntas, porque hay muchísimas y ustedes contestan y tampoco crean que entiendo muy bien las respuestas, pero bueno, le estoy tratando de echar ganas. Rápidamente los demás, ¿cuál es el colectivo? Me decían por acá que es como se dice, ¿cuál es el colectivo que les late y por qué? Y algo rapidísimo, porque ya son las 12, oigan. Dante, corre. Yo en realidad no soy como tan fan de estas cosas, pero generalmente, si a mí lo que me gusta es el anime este que es categorizado de para niños o para jóvenes. Me gusta el shonen, me gusta Dragon Ball Z, me gusta Bleach, o sea, de poderes, de espadas, eso es mi anime favorito. Ya, más me gusta. Esto no ha dicho nada de sus favoritos. Ah, yo creo que nada más podría como añadir un poco a lo que mencionaba Eric, que se me hace muy padre que Japón supo como capitalizar y darle un poco como identidad de país a algo que, pues ya decían desde Disney desde años, y es una de las razones por las que consumo anime, que es esta idea de que la animación, lo que se puede hacer a través del trazo y el dibujo para contar una historia... Y se demuestra con cosas como Totoro, como Chihiro, como lo que hace Hayao Miyazaki en Estudio Ghibli, de que la animación, como con buen empeño y ganas y con una buena historia que contar, no tiene ningún límite. Y de repente es lo que permite que contra historias de lo que le llaman el live action, la acción real, de Stranger Things, esto que tenemos grabado con cámara y con actores, no le demerite en ninguna manera, pero sí que siempre, a menos que tengas un presupuesto a lo Marvel o a lo Disney con Star Wars, hay un tope, hay un límite como en qué tanto puedes arriesgar, qué tanto puede lucir bien, y que creo que como la industria animada, en este caso la japonesa, permitir. A veces la misma historia, hacer un poco de lesión, contarlo de manera diferente. Yo creo que por eso me gusta tanto esa historia. Yo quisiera preguntarle a Luisa y a Dante si el tema de cómo este movimiento, por ejemplo, el K-pop, porque estoy entendiendo que Edson y Eric están más profundizando en anime, ¿no? En el caso del K-pop, esto que ocurrió hace unos días, un mes, cuando más, del bloqueo que... los K-poperos le hicieron a Trump. O sea, eso fue maravilloso. ¿Nos lo pueden explicar? ¿Nos pueden contar eso? Digo, porque yo cuando escuché este tema y que fue tendencia en Twitter, fue otra vez que volteé a ver el tema del K-pop. Sí, es que... No, de hecho, fui a internet a ver qué era K-pop. Si mal no recuerdo, esa vez hay unas cosas que se llaman fan cams, que pues son como videos así de centrados en algún performance, de que como son varias personas, enfocas a tu bias o a alguien. Entonces, siempre los K-popers o los en general los stans están poniendo
fancams en Twitter y en todos lados. Y bueno, eso a algunas personas les resulta molesto. Pero en esa ocasión sirvieron como para desviar la atención de todas esas cosas. O también como pasó lo mismo cuando estaba lo de Black Lives Matter. Y también, si mal no recuerdo, hubo otra noticia de que varios fandoms habían comprado como boletos para un meeting de Trump, pero, o sea, nada más como comprarlos para, y no fueron como para que se viera vacío, ¿sí? Y creo que, o sea, pero eso más bien es como, porque también dentro del K-pop hay muchos fans que de pronto son feministas, que son, que pertenecen como, bueno, que tienen como este tipo de ideales, o, y que tienen como de pronto, no sé, conciencia de clase, por así decirlo, y por lo mismo utilizan como todas estas herramientas de los fandoms para proyectar eso. Y eso es lo que los hace movimientos, más allá de, sí, de que escuches una música, como decía hace rato Ivette, o sea, no se trata nada más de arte, late la música de ellos, sino es como meterte en toda una cosmovisión, en toda un casi que ecosistema, diría yo, ¿no? Que incluye música, pero incluye formas de vestir, incluye una serie como de elementos icónicos y sobre todo compromiso social, es lo que quiero entender. Ah, no, sí, me está gustando. Sí. Es a lo que yo iba, porque generalmente una cosa que sí tienen muchos fans de diferentes bandas del K-pop, lo que tienen es que generalmente están muy comprometidos a esas causas. Es decir, yo como ningún otro fandom, o sea, ni siquiera, o sea, nunca vas a ver así como los fans de Luis Miguel se juntaron para protestar en contra de lo que dijo este político mal. O sea, pero en Twitter todos los días sale así como que Trump dijo algo como misógino, racista, y entonces, pues no sé, los simpatizantes de Trump quieren promover el hashtag como fuera mexicanos, ¿no? Y entonces muchos fans de K-pop dicen, no, eso está horrible, no lo vamos a tolerar, y entonces, justo lo que dice Luisa, fancams, que son como videos de que tienen ellos de sus ídolos, empiezan a usar ese hashtag para que entonces ya cuando tú como racista entras a ese hashtag para decir, ah, quiero ver qué dicen de los mexicanos, no, ves puros videos de BTS. Tengo una pregunta de eso, ¿tiene algo que ver con esto que difunden gatitos? ¿O no? Porque si yo pongo, por ejemplo, yo pongo anime para buscar imágenes, me salieron muchos gatitos, ¿qué tiene eso que ver? Ah, no, como de la cultura, están más relacionados como a lo asiático, pero no es a lo que antes se refiere, es más como del movimiento. Por ejemplo, en BTS, que es el grupo que han mencionado, ellos acaban de agregar un eslogan a su nombre que es Beyond the Scene, y han ido modificando su logo. Por ejemplo, empezaron con un escudo de armas y luego ahora son una bomba porque ellos apoyan o mueven a la juventud a que sean lo que va a reventar estos prejuicios, estereotipos, que es más o menos lo que le hicieron a Trump. Ahí la clave con el caso de Trump es TikTok. Cuando amenazaron con cerrar en esta parte de Estados Unidos TikTok y bloqueárselos, fue cuando empezaron el movimiento, y entonces los fandoms, que son los grupos de fanáticos de diferentes grupos, empiezan a hacer como una especie de sabotaje. Es va más enfocado a la parte altruista y con conciencia social. Los TikTokers y los K-popers. Sí, sí, rápido. Sí, lo que pasó es lo que dice Steph. O sea, como te daba la posibilidad de como apartarlo, y entonces eso registraba la plataforma que ya no está. O sea, por ejemplo, había 100 boletos, entonces tú apartas el tuyo, no pagas, pero apartas el tuyo, entonces ya la plataforma registra, no, ya solo hay 99. Entonces, un montón de fans de K-pop como así apartaron 85, y Trump dijo, uff, se va a llenar, neta, esto va a estar lleno, y al final nunca lo compra, pero ya nadie más lo puede comprar. Sí. Y de hecho, ampliaron. Los amé. Cuando yo me enteré lo que habían hecho, dije, güey, qué buena onda. O sea, eso estuvo increíble. A ver si van haciendo algo así aquí. Y sobre todo porque de pronto uno voltea y siempre vive, pues yo escucho a muchas personas de mi generación hablar con mucha añoranza, con mucha nostalgia, diciendo que la buena, como siempre, cada generación, ¿no? Así que la buena música es la que escuchábamos nosotros y que ahí estaba la conciencia social y tal, tal, tal. De pronto, cuando nos damos la oportunidad de escucharlos, de conocer un poquito, entonces vamos entendiendo que cada generación tiene
una serie de códigos y también una, y genera movimientos, y que el hecho que no pertenezcamos a ese movimiento no significa que no existan, y eso me parece que es bien padre. Hoy, por ejemplo, a mí me ha dejado con mayor claridad, pues, que hay contenido y que no son temas vacíos, porque luego están todos estos prejuicios para denostar o para ignorar como lo que están viendo los jóvenes, y que lo hacemos con mucha indiferencia sin saber exactamente la riqueza que hay en cada uno de estos movimientos o de estas propuestas de anime o de K-pop, por ejemplo. A mí eso es lo que me queda y que he venido un poquito acercándome a ello. Ahí sería importante, los grupos o los artistas se preparan hasta con 8 años de antelación, y hay gente o grupos que no llegan a estrenar si la empresa considera que no tienen el nivel. O sea, no es vacío, ¿eh? Sí, claro, que no es un producto comercial express. Es decir, sí hay toda una industria del espectáculo que está detrás, aunque las exigencias para poder salir al escenario son otras. Y a mí lo que me gustaría así también destacar tiene que ver con, y ustedes me dirán si no, con la manera en que el trabajo y la propuesta que tienen todos estos colectivos se potencia gracias al uso de las tecnologías de información y comunicación, y se potencia también gracias al uso de las redes sociales, y, o sea, es decir, todos estos movimientos no serían posibles de esta manera y con esta magnitud de no ser por la intervención de la mediación de la tecnología. Y aquí quiero hacer un paréntesis, sobre todo porque ustedes saben que en el marco ahora de la pandemia, cuando la gente empieza a utilizar de manera más amplia de lo que venía antes utilizando las tecnologías, empieza esta añoranza de, no, ya no es lo mismo. Por ejemplo, en el caso de la educación, no, es que extrañamos la parte de la educación presencial, que insisto, no quiero decir que una sustituya a la otra, pero me la he pasado defendiendo y diciendo, permite, ok, no es lo mismo, y ojalá lo sigamos extrañando, y qué bueno, y sí, y un día volveremos a abrazarnos, pero La educación mediada por tecnología permite otras cosas diferentes que quizá valdría la pena explorar y aprovechar, ¿no? O sea, en esta discusión que teníamos Rosario y yo, ¿no? Justo de este tema, lo que yo le decía, que a veces esta añoranza, esta resistencia, que lo amarro con el comentario que hacía, es que cuando uno no se da la oportunidad de conocer, entonces lo rechaza y añora el pasado. Parte de las cosas que en el tema de la educación, que yo le decía, cuando escuchamos un montón de compañeros, y yo soy de las que añora el estar en un aula y estar recibiendo pues esta retroalimentación de manera presencial, a pesar de que me siento también cómoda en el formato virtual. Y yo le decía, claro, para ti es mucho muy sencillo, porque tienes 20 años metida en esto, y entonces es muy sencillo para ti decirlo. Más o menos he estado involucrándome en esto en los últimos meses y en los últimos años, más en los últimos meses, y hoy ya puedo tener como en mi corazón un cariño híbrido, ¿no? Tanto por lo virtual como por lo presencial. Y decía acá, o sea, mientras uno no conozca los contenidos y no sepa cómo se mueve el mundo del anime, cómo se mueve el mundo del K-pop y cómo se mueve el mundo de los jóvenes, entonces vamos a seguir añorando y vamos a seguir no teniendo un diálogo intergeneracional necesario, importante. Cuando nosotros nos sentamos y decimos, ah, mira, es que esto también, por eso fue importante toda la época de los hippies, porque había también una crítica social, porque había tal. Y entonces uno empieza a encontrar como estos elementos comunes que generacionalmente nos unen. Es coincide también con la primera gran revolución femenina, decía, no recuerdo si Luisa o quién hablaba, de los contenidos, y o Eric, era que de los contenidos también, sobre los movimientos no solamente políticos, sino también otro tipo de movimientos. Arriaga comentaba acá de un grupo que había donado, Margarita Arriaga decía, cuando Exxon donó millones para salvar a koalas quemados, ¿no? Entonces, cosas que de pronto uno no, claro, lo ve en Twitter, pero como no sabe quién es Exxon, y si así se pronuncia, ¿no? Pues uno dice, o sea, solo ve lo de los koalas, pero no se mete
y entonces uno no logra comprender lo que es la esencia del movimiento. Entonces me parece que eso es bien importante. Yo solo para terminar la idea, porque no la terminé, lo que quería decir era como recuperar desde estas otras generaciones, escuchándolos a ustedes, decir, oye, bueno, las tecnologías permiten cosas también, ¿no? Y quizá como generación tendríamos que empezar a aceptar esto, aceptar la manera en que el vínculo social mediado por la tecnología existe y también permite cosas, ¿no? Es lo único que yo quería como cerrar con eso y no quedarnos en esta generación de los 40, 50 diciendo que solamente lo presencial es bueno, que es bueno, no estoy negándolo, pero diciendo, si los escuchamos hablar a ustedes, quizá tendríamos que aprender también a ser resilientes con la tecnología, permítanme decirlo, y con eso yo cerraba este comentario y decir, ya vieron la hora que es, ¿no? Y tenemos una cantidad de comentarios impresionantes, yo solo, ya no nos va a dar tiempo de leerlos porque pues, nos van a odiar, así que sí, acérquense ustedes, please, a ver y comentar y tal. Yo solo decir que me encantaron muchos comentarios de varios colegas que estaban por ahí diciendo, no sabía qué era, gracias por esto, o sea, gente de, por eso decimos que es un diálogo intergeneracional que agradecemos mucho, porque hay muchas tías como nosotros, ¿no?, que están diciendo, ay, ni idea de que esto había y que hay mucha gente que lo está agradeciendo. Y otros que ya quieren ser amigos de Stephanie y de Luisa, que dicen que ya encontraron ahí sus, como que sus auras, ¿no? Entonces, vincúlense, contéstenles, háganse amigos, por favor. Y solamente hay algunas preguntas muy concretitas que tenía por ahí. Estaba una pregunta que te dejé, Ivet, no sé si la lees tú o la lea yo. Léela tú. Sí, es una pregunta muy concreta. Pregunta Octavio Mena, dice que a él le gustaría que se tratara el tema de la influencia del estilo japonés en la moda, creo que de eso se ha hablado poco, y ya no tenemos tiempo, ¿no? Que se mezclan detalles, texturas, gráficas y diseños, por ejemplo, los diseños de Yohji Yamamoto, que son muy populares a nivel internacional. Por acá hay quien dice que Sama Hanking, su adaptación al anime no tiene nada que ver con el manga. No entendí la pregunta, ustedes seguro sí. Muchos que dicen esto es territorio desconocido para mí. Excelentes tópicos y muy buenos exponentes, creo que invitaron a sus amigos, ¿no? ¿No? Creo que no tiene nada que ver con la edad del anime, con la edad. El anime ha existido desde hace 1000 años y hay cosas extraordinarias. Y bueno, hay muchos, muchos comentarios, y hay una pregunta concreta. ¿Vieron Black Swan de Darren Aronofsky? Bueno, yo sí la vi, pero no sé ustedes. Sí. ¿Eso tiene algo de anime? Probablemente perdón, sería porque hay cierta gente que dice que Black Swan está basada en una película de anime llamada Perfect Blue, que va un poco igual como de estas ideas que tiene el personaje de Natalie Portman, entonces igual va por ahí. Oye, dice Ivana Lara que hagan una reunión mañana para seguirla. Nos invitan a pasar ahí de espectador. Ay, oigan, no nos corten. Si siguen la fiesta en otro lado, no nos corten. Acuérdense que somos buena onda. O sea, queremos aprender. El stream de Edson. Sí, ya, como estamos sobre el tiempo, una reflexión final sobre un comentario, no reflexión, un comentario final. Nada más que nos expliquen lo del dorama, que no quedó claro. Nada más que era el dorama. Luisa. Parte de uno, parte de otro. Luisa, es la hora. Como para cuando, pues, como que le explicas a una niña de 4 años qué es el dorama, forma. Pues son básicamente series realizadas en Corea del Sur que muchas veces tienen sus bases en ciertos animes o en ciertos mangas o en lo que ahorita son webtoons, que son pues como mangas, pero ahora ya digitalizados. Y estos también logran atraer como una gran cantidad de fans, porque si bien la mayoría son como historias de pronto como románticas o cosas así, como a veces cursis y todo, sí tienen una estética interesante, tienen historias también como que sí te, y más a las personas como que les gusta el drama, o sea que sí te metes mucho en eso y sí, y luego la mayoría tiene como cierto formato que es de casi siempre 16 capítulos de una hora aproximadamente y también están un poco relacionados de pronto con la misma industria del K-pop de cierta forma porque algunos autores vienen de las mismas agencias de las que son los idols y sí, o sea, en general sería eso. No sé si tengan alguna duda concreta. Bueno, ya más o menos, me dio más o menos. Y ahora lo que decía Ivette,
comentario para cerrar con sus fans que ya tienen muchísimos aquí, ya estamos bien. Casi 300 comentarios, ¿eh? Pues creo que, o sea, yo cerraría con que no se cierra ningún tipo de contenido solamente porque sea animado. Sí. Hay historias riquísimas y muy, muy interesantes dentro del anime. En la música igual, o sea, yo creo que las barreras poco a poco se van derribando cuando se hace internacional, cuando se busca otras culturas, otras edades. Y pues acérquense, o sea, que le pierdan el miedo a ello. Hay para todo tipo de gustos, todo tipo de personas. Sí. Ghibli es buen acercamiento, Your Name es buen acercamiento, ya después otros animes por ahí pueden ver. Gracias, Eric. Edson. Pues creo que es un momento muy bueno como para adentrarte en este mundo, ya incluso si no hablamos como de la parte Corea-Japón, de lo que hacen tal vez la cultura pop o el contenido visual de otros países europeos que no sean el típico España, Reino Unido o Francia, creo que es un gran momento y que se va sintiendo esa transición de que gracias al internet, gracias a la tecnología, tenemos este acceso a más contenido, a más formas de crear programas de televisión, más formas de crear arte, más formas de crear experiencias. Y es que hasta a nivel currículo ya se nota. Digo, tardaron más de 90 años, pero la victoria de Parásitos, por poner un ejemplo, denota mucho que ya al fin, incluso que en la academia los votantes en su media son señores de 50 años que siempre han votado estas historias de superación del sueño americano, hasta ellos ya se han dado cuenta de que, mira, en otras partes del mundo también hacen estas historias universales que tanto nos gustan. Claro. Y pues nada, creo que es un gran momento para adentrarse como en el mundo de nuevas formas de hacer música con el K-pop, nuevas formas de consumir contenido como es el anime y que se den una ¿Qué buena... ¿Qué buen comentario, Edson? Y yo solo tendría una pregunta justo por eso. ¿Existe para el caso de México, de América Latina, algún tipo de colectivo de este tipo que haya surgido o solo se consumen contenidos orientales en este caso? Pues es que creo que es una transición extraña porque incluso estos años con mucha gente de nuestra edad se ha empezado a hacer como un nuevo boom de consumir cine latinoamericano, no solo como el cine mexicano que pasó este año con películas como Ya no estoy aquí, sino que más como escena de productos de aquí, pero sí que creo que incluso como pasa aquí de que nos gusta mucho lo que hace Japón y Corea, yo me he fijado que hay cierta tendencia en las Europas de que está muy padre las telenovelas de Latinoamérica, están muy padres las películas de Latinoamérica. Entonces yo creo que sí se va de poco en poco rompiendo barreras. Nosotros tal vez no lo notamos, incluso tal vez nosotros no lo consumimos tanto, pero hay otras partes del mundo donde ya se están dando cuenta de lo que se hace aquí. Luisa. Ok, yo para cerrar también me gustaría retomar esto que ya mencionaban, que no hay que cerrarnos, o sea, porque de pronto no sabemos que tenemos sesgos, que sí tenemos, los cuales pueden ser la xenofobia, puede ser de pronto desconocimiento que nos orilla a hacer juicios que son problemáticos, como, bueno, creo que todos ya sabemos qué clase de juicios son, y el hecho de que el anime, el K-pop, comiencen a ser tan populares con nosotros nos evidencia que existe, que tienen una propuesta que vale la pena ser revisada, pero que tenemos que abrirnos para poderla revisar de la manera más correcta, libre de prejuicios y libres de, pues, de todos estos sesgos que nos pueden hacer no darnos cuenta de que sí hay algo que vale la pena detrás de ello. Por ejemplo, el caso del K-pop se le critica mucho porque se le suele ver como un producto capitalista, por el hecho de que entrenan mucho tiempo, por el hecho de que hay como toda una producción detrás, o sea, y los que hacen, y los que son los performers no necesariamente son los que hacen el contenido. Pero esto también parte de sesgos, como por ejemplo en Occidente tenemos muy sacralizada esta idea del rockstar, de alguien que solo desde su inspiración y desde estos momentos de inspiración que tienes como saca buena música. Pero
no necesariamente el hecho de que algo tenga tanta producción detrás implica que sea malo. De hecho, pues es debatible quién produce mejores artistas, ¿no? Si nosotros desde el mecanismo este de que haya, de que primero tienes que entrar a un mundo underground y ya después firmar con alguien para que produzca tu música, o el sistema de trainees de Corea, por ejemplo. Sin embargo, creo que sí hay muchos aportes y sí hay muchas propuestas que valen la pena ser escuchadas, pero nuevamente repito, tiene que ser bajo esta mentalidad de tener una mente abierta para poder, pues para poder disfrutar de ello, ¿no? Muchas gracias, Luisa. Dante. Yo rápido dos cosas. Una, yo solo creo que como última reflexión, nunca olvidemos que a pesar de que el contexto sea muy diferente y que sean miles y miles de kilómetros, alguien puede estar sintiendo una cosa mucho más cercana a la que nosotros sentimos que incluso alguien de aquí, ¿no? O sea, como nunca olvidar que hasta alguien de Corea con quien no hablamos, con quien no sabemos nada, nos puede resonar mucho más fuerte que otra cosa. Y la segunda, que si alguien quiere hacer un fandom de Generación Ruido a mi banda, bienvenido. Yo contento. Y eso ya sería todo lo que tengo que decir. Ok. Vamos a empezar a abrir inscripciones para el fandom de Generación Ruido. Acá ya se están organizando una fiesta de cosplay en el chat, entonces igual, dense la oportunidad de conocer, es todo un mundo, es todo un universo, pero no se queden solamente con esta onda de es música plástica y es pop y es feo, porque hay toda una construcción de una narrativa, de un grupo y de contenido social que les va a volar la mente, de verdad. Dense el chance, si pueden, busquen en YouTube a Super Junior con Ahora te puedes marchar, que es el cover que le hicieron a Luis Miguel, y es una joya, de verdad. A ver, yo quiero pedirles un favor antes de que se vayan. Invítennos a esa fiesta. Les prometemos que vamos a estar en nuestra sillita atrás, ¿verdad, Ivette? No vamos a hacer mucho ruido, no los vamos a criticar, pero queremos, pues es un interés antropológico. Pero punto número uno, acuérdense que aquí los invitamos, ¿eh? No nos anden por ahí, ¿cómo se llama? Negando. La otra, les pido, les suplico, por favor, ¿por qué no nos ayudan a armar una playlist en Spotify, por ejemplo, y nos la comparten para, ¿no? Así que se llame el playlist de toda esta cultura oriental del K-pop y del anime y del no sé qué, del no sé cuál, ¿no? Para que, ¿no? Para que los entendamos y que ya empecemos a escuchar y que al rato, pues ya, por lo menos identifiquemos la diferencia, ilústrenos, edúquennos, estamos abiertos. O sea, abran la playlist y pónganle K-pop anime para vivir el confinamiento con cariño, ¿no? Para las señoras que quieren aprender, ¿no? Así, dedíquenoslo, por favor. Areli. No, que decía que le pusieran al playlist los otakus. El playlist otaku que no puede faltar en viviendo tu confinamiento. Uh-huh. Pues nada, yo me quedé con muchas dudas que ya en la segunda parte de esto nos harán. Sobre todo, hace falta una tercera parte, ¿verdad? Una que me quedé como así, es difícil. Si Big Hero 6 de Disney o de Pixar es un anime o no es un anime. O es una animación de Pixar, nada más. Pero ya después nos la resuelven en los comentarios. En la reunión a la que nos van a invitar, ok, gracias. Nomás no nos invitan, van a ver. Oigan, pues nosotras les queremos agradecer a Luisa, a Edson, a Eric, a Steph, su paciencia y también que hayan venido a compartir con nosotros esto. Sí, por supuesto que necesita, este para nosotros es el parvulitos uno, así que iremos avanzando poco a poquito, porque la verdad es que a mí particularmente sí me ha interesado saber, pues que hay toda una serie de contenidos detrás del anime y detrás del K-pop, ¿no? Entonces, nos gustó el compromiso social, eso nos encantó, de verdad. Entonces, bueno, sí. Eso. Y bueno, pues invitarlos a que nos, a agradecerles a todas las personas que nos han acompañado en esta sesión sabatina, como siempre. Muchas gracias. Los que han dejado sus comentarios, pedirles ahí que se den una vuelta por el chat hoy o mañana o la semana y puedan, además de armar la reunión, pues darle respuesta y retroalimentarla. Y hacernos el playlist. Ajá, y la verdad es que sí. Sí. Y bueno, pues toca invitarlos para la siguiente, que ya volvemos a la versión de contenidos no tan juveniles, pero están invitados porque vamos a hablar de las fiestas de la vendimia. Ahí se, ¿no? El único requisito es que tengan un vino al lado, aunque sea muy tempranito, pues a las 11 de la mañana, no importa,
vamos a disfrutarlo, pero vamos a hablar de las fiestas de la vendimia. ¿Cómo le han hecho en este confinamiento? Es que en este confinamiento a los colegas que están allá en Baja California les agarraron las fiestas de la vendimia en pandemia. Y la verdad es que hicieron unas cosas maravillosas y los vamos a invitar para que nos cuenten cómo se da una fiesta de la vendimia en épocas, entre comillas, normales y cómo lo organizaron en pandemia, ¿no? Eso también está muy divertido, chicuelos. Van a ver. Sí. Entonces, bueno, cerramos la sesión en Facebook. Muchas gracias. Oigan, gracias. Los amamos. Los amamos. Gracias, por favor, hagan el playlist para que... Ah, ya lo quiero estar escuchando. Ah, ahí está, perdón. A ver, ¿cómo si nos vamos a despedir? ¿No nos dijeron qué significa esto? ¿Qué significa? Es un corazón. Es un corazón. Es un corazón. Y es una manera de decir que quieres a alguien. Los queremos. Oigan, miren, no sé si me salió bien, pero por ahí va, ¿no? Oigan, los amamos. Ya. Bye. Ya se cerró la sesión en Facebook. Oigan, oye, ¿cómo que